Buenas tardes, amigos de Lucha Libre Entre Nosotros. Les damos la más cordial bienvenida para iniciar esta segunda parte de Lucha Libre UPM este domingo 19 de enero. Señoras y señores, bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a tener lucha super estelar y lucha semifinal. En la semifinal tendremos a Dogman, Matanza y al consagrado enfrentándose a Dabura, Clarinete y el Curita del Diablo. En la lucha super estelar, en revancha, super libre, Estrella 2000, Boomerang, Nucleón y reforzados por el señor Resplandor, se van a enfrentar al cariñoso Guerrero Jaguar, Dragón Muerte y Stryker. Señoras y señores, vamos a dar inicio a esta segunda parte en cuestión de momentos, de instantes, segundos, minutos. Estamos en Lucha Libre Entre Nosotros, transmitiendo Lucha Libre UPM desde el gimnasio Halcón Galáctico. Pues señoras y señores, no nos dieron tiempo de terminar con la presentación cuando ya están recibiendo a Matanza y el curita que vino a recibir a Dogman.
Señoras y señores, estamos comenzando esta segunda parte de Lucha Libre Entre Nosotros. 19 de enero, y ahí vemos al Curita castigando a Dogman sobre el encordado. Al clarinete castigando a Matanza y Dabra, que tomó al halcón sagrado y le está haciendo ver su suerte. Ahí vemos el lazo. Curita castigando con las manos, con todo lo que puede a Dogman. Sufre, sufre en serio Dogman. Del otro lado, también ahí castigando clarinete a Matanza, al muerto viviente. Y ahí, señoras y señores, Daura, que es apoyado por el Curita del Diablo. Señoras y señores, ahora se están digitando estos hombres, porque el día de ayer interrumpieron su lucha Dogman y Matanza en Zitácuaro, Michoacán. Por ahí nos mandaron un video, no lo hemos compartido, pero así fue. Señores y señores, piden silencio a los verdugos. ¿Qué van a hacer? ¡Ahí está! ¡Castigo doble! ¡Y la gente se enciende! ¡Y los apoya! ¡Y gritan sus nombres! Ahí vemos el castigo del Curita del Diablo sobre el halcón sagrado. ¡Vamos a ver qué es lo que van a hacer! ¡Una vez más! ¡Piden silencio! Y como somos respetuosos, lo guardamos. ¡Ahí está una vez más! Pide piedad el halcón. Ahí vamos a ver otra vez. Pide en silencio. Van a atacar a Dogman. Ahí está. Este Dogman que está estrenando equipo. Trae en una rodillera a la Parca y en la otra a Mr. Niebla. Gran recuerdo por parte de el único perro sin pulgas. Dogman, ahí vemos el castigo. El castigo múltiple aplicado por los verdugos. Ahora Daura, que defiende a sus compañeros de tercia con esos pues castigos, con el cinturón. No sé si sea el del Curita o el de clarinete. Y Dogman, que sufre también a manos del Curita del Diablo. El referee que castiga, el referee que sanciona. Ahí va el castigo, la nalgada, cual si fuera su madre. El Curita del Diablo así va a agarrar a cuerazos a sus chamacos este demonio. Y ahora vemos, ahí ya le están rasgando la máscara o le están mordiendo la frente a Matanza. Señoras y señores, estamos viviendo un gran ambiente aquí en el gimnasio Halcón Galáctico. La patada a las cuerdas por parte del Curita del Diablo. Pues ahí castigando con el cinturón. También clarinete que mete castigo. Y ahora Dogman, que intentaba regresar, pero lo recibe clarinete con ese castigo. Ahora vamos a ver. Curita otra vez con ese cuerazo en el pecho. Y la gente que pide otro. El Curita es de los luchadores consentidos de Lucha Libre ULPM. Aún siendo rudo, lo levantan. Pareciera un foul eso. Y ahí vemos a Matanza ya sin máscara, casi prácticamente castigado por Daura. Del otro lado, los otros dos verdugos castigando al halcón. Lo hacen volar, pues no quemó el halcón. Hablando de halcones, señoras y señores, los invitamos dentro de 8 días, próximo domingo 26 de enero, a otra gran función de Lucha Libre UPM. Ya se rindió Dogman. Quedan Matanza y ya ahí ya le están castigando, ya le despojaron prácticamente de la máscara a Matanza. Van a rendirlo. Vamos a ver si el Curita, señoras y señores, vamos a ver si se rinde o no se rinde Matanza. Ahí escupe la sangre que le está sacando
El Curita a Matanza. Esta también ya es una rivalidad casada hace 15 días. El pique quedó más que tenso. Ahí ya, señoras y señores. Ahí tenemos a Matanza que ya está todo ensangrentado. Está sufriendo Matanza. Ahora vamos a ver. Y le dice que ayer se metió, no tenía nada que hacer ahí en esa contienda en Zitácuaro, Michoacán, Matanza. Vamos a ver, lo llevan de lado a lado, de esquina a esquina. Y clarinete que nos recuerda al Puma Jerry Estrada con ese equipo que está portando el día de hoy. Vamos una vez más, ahora viene también el Curita. Y ahí viene el Halcón intentando reaccionar, pero estos verdugos del infierno son bravos de Bravolandia. Vamos a cargar, zampullida Samana, el derribe. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer más bien? Se lo lleva con ese cangrejo. Más bien un francotirador. Además por el estilo de la familia Hawk. Y ahí está la primera caída. Es para los verdugos. Ahí vemos a Dogman pidiendo el apoyo de la gente. Les dice traidores el Curita. Traicionaron a la causa toluqueña en la noche de ayer. Es lo que le recrimina el Curita. Y pues vamos a comenzar la segunda caída. En cuanto nos indique Mr. Kong, que está de vuelta. Ahora Dogman que se envalentona y entra solo. Matanza solamente observa. Y el Halcón Sagrado, ya no sé ni dónde está. Vámonos a la segunda. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Ya se apareció, ya despertó el Halcón. Ahí vemos en malas condiciones a Dogman. Matanza ya más ensangrentado de lo que venía. Y el Halcón Sagrado ahí en muy malas condiciones. Ahí vemos al Halcón sufriendo ahora los embates de esta tercia que es muy peligrosa. Por algo son campeones, por algo. Por algo le ganaron a la dinastía Hernández. Ahora vamos a ver a Laura castigando al Halcón Sagrado. Vemos el centono, pues eso que aplica clarinete. Ahora viene Curita con ese castigo, lazo al cuello, dejando tendido al Halcón Sagrado. No puede, señoras y señores, se meten con el Curita. Ahora viene Matanza, que pide el apoyo de la gente. Y la gente le responde. Es un gran luchador, no cabe duda, Matanza. Y es también de los más queridos por la gente. Ahí vemos el castigo ahora de Laura. El castigo a la humanidad. Una, dos. Y pues clarinete, pues castigando para llevar agua a su molino. Vemos Matanza, que queda ahí en el esquinero. Ahora viene el Curita a castigar con ese lazo. Señoras y señores, el único que queda por reingresar al cuadrilátero es Dogman, pero ya lo recibieron con una patada ahí sobre la cuerda. Ahí vemos a Dogman sufriendo. ¡Qué castigo también triple! Ahora viene el Curita, pero lo recibe con unas patadas. ¡Viene la reacción de esta tercia ruba! Ahí está el Halcón Sagrado dándole el codazo, la doble patada de Dogman para sacar del cuadrilátero al Curita.
y ya los dos están frente a frente con el cuero. Sí, señoras y señores, cobrando venganza. Uno más. Y todo el gimnasio Halcón Galáctico lo escucha. Están aquí frente a nosotros. Raquetazo de Dogman. Pide clemencia de arriba del encorrado del Halcón. Ya hizo sufrir a Daura. Aquí frente a nosotros está Dogman en contra del Curita. Ahí los pueden ver ustedes en la pantalla. Un raquetazo más. Dominan la tercia opuesta. El Curita ya está bajo las sillas. No, señoras y señores, la contienda ya se puso más ruda. Sabíamos que iba a estar así. Es rudos contra rudos. Ahí vemos al Curita sufriendo con Dogman. Bueno, más bien ustedes no lo alcanzan a ver. Yo los tengo aquí al lado. Los ¡salieron los polillos al estilo Masada! ¡Al estilo Masada lo que está haciendo Dogman en estos momentos! El Curita, lo podrán ver en las fotografías que vamos a compartir. Les voy a compartir algunas fotografías. Pero ahí está el Curita sufriendo con los palillos en la frente. Y ahora Dogman viene para acá una vez más. Con los raquetazos, el Curita sufre, no siente ya lo duro, sino lo tupido. Aquí debajo de donde está, muy cerca de donde estamos, es en donde está castigando Dogman. Ahí lo vemos, ahí ustedes lo pueden observar, lo pueden ver. Está sufriendo el Curita, está en muy malas condiciones. No sabemos ni para dónde voltear. Arriba Daura también está sufriendo. Y el grito de Dogman de arriba los rudos. También tenemos a Matanza que está haciendo sufrir a Clarinete. El Curita que intenta rehacerse pero no puede. Arriba del encordado tenemos al Halcón Sagrado castigando a Daura. Ya están sangrando los tres verdugos. Daura, Clarinete y el Curita. Ahí tenemos ahora a Dogman castigando a Daura. Lo tenía sobre las cuerdas. No, más bien el cinturonazo. No puede ser, está sufriendo lo que no habían sufrido en muchas luchas. Después de la contienda de campeonatos en donde salen avantes, no los habíamos visto sufrir así. Pero ahora ellos tienen el oro y todo el mundo lo quiere. Y esta tercia es bastante poderosa, me llama mucho la atención. Ver a Dogman, ver a Matanza y ver al Consagrado haciendo tercia. Y hay un raquetazo más sobre Daura de parte de Dogman. Y ahora con el cinturón castigándole la espalda. Ya se le ve el rostro al Curita. Está sufriendo. Está sufriendo. Lo castiga con el cinturón Dogman. Señoras y señores. Dominantes, dominantes esta gran tercia. ¿Cómo se irán a llamar? Lo de Matanza, el Halcón y Dogman. Hace tiempo que no los veíamos así. Revolucionados, haciendo sufrir a sus rivales. Y me parece, si no mal recuerdo, esta es la primera vez que los vemos juntos. Pero van a ser un hueso muy duro de roer. Si quieren lucha por los campeonatos, la van a obtener, estoy seguro de ello. Ahí vemos a Matanza, el Curita que sufre y no puede entrar. Y ahora el derribe de Dogman, que va a ser, viene la segunda.
Se viene la plancha al estilo Zapito. Uno, dos, tres, señoras y señores. Está eliminado Clarinete. Y pues queda Dávora sobre el encordado. Vamos a ver qué es lo que viene. Ya está, pues Dávora también en muy malas condiciones. Va a ser la cargada por parte del Halcón, el ingreso del Curita tratando de reaccionar, pero ya es de más lo que intenta el Curita. Se acabó la caída. La segunda es para, pues, los traidores, les podríamos llamar. ¿Cómo se van a llamar? No sabemos, hay que preguntarles en entrevista. Ahí viene también Matanza para castigarlo. Pues se acabó la caída, pero ellos no les importa. Ahí se deja caer Matanza, enorme. Uno, dos, tres. Señoras y señores, ahora sí, la segunda es para esta tercera. Pues señoras y señores, en pésimas condiciones está quedando el Curita del Diablo. El Curita del Diablo sufre. Clarinete está bañado en sangre. Dávora ni se diga, es más, Dávora ya no lo alcanzo a ver. Pero Matanza. Está dominando al Curita. Nos falta una caída. El grito de apoyo para Dogman. Ustedes lo escuchan, es ensordecedor. Gran ambiente el que vivimos una vez más en el gimnasio Halcón Galáctico. La gente está de pie. Toda la gente está de pie. Vámonos a la tercera. Ahí Dogman que se encara con la gente. Ya nos dijo Mr. Kong que comenzamos la tercera. Raquetazo de Matanza del otro lado, Dogman. Y como pelotita de ping pong así lo traían. El Curita queda tendido a los pies de Dogman. ¡Qué burletón! Se mete con la porra que hoy trae Curita. Y ya subieron a Clarinete. Lo llevan al juego de cuerdas. Rebote. El codazo por parte del Halcón Sagrado. Y la gente que les brinda su apoyo. Ahora los verdugos. Si Dogman trae a su gente, los verdugos también. Y ahí lo pueden escuchar, los gritos de apoyo para el Curita. Ayer interrumpió su lucha Dogman con Matanza. Y ahí lo vemos, viene este hábil luchador, a pesar de, pues, ser un poco más pesado y un poco más alto que Dogman. Ahí lo vemos, esquiva. Vamos a ver qué hace, se lo lleva con ese gancho. Viene el Curita y eso, otro más. Le repite la dosis y ahí viene el Halcón Sagrado con las patadas que esquiva de espectacular manera, de muy buena manera. El Curita del Diablo lo lleva al remote en cuerdas. Viene de nuevo el lazo que falla el Curita. Se lo va a llevar con esas tijeras. Impresionante lo de el Halcón Sagrado. Raro verlo hacer esto. Ahora vemos un intento de lazo por parte de Aura. El enganche, depositándolo del otro lado. Ahí vemos una vez más lo que hace Dávora, la patada deshaciéndose del Halcón Sagrado. Ingresa Matanza atacando a Dávora.
vamos una vez más. Se lo lleva al rebote en cuerdas, el lazo al cuello. El lazo al cuello, dejando en malas condiciones a Daura. Una vez más por parte de Matanza. Que es la patada al estómago de el muerto viviente. ¡Clarinete! Y la gente le responde. El grito de clarinete, clarinete. Ahí vemos el derribe sobre Matanza, el juego de cuerdas. El saltito ahí en corto. Les digo que me recuerda al Puma Jerry Estrada por el equipo. Ahí lo vemos, se lo lleva. Esquiva, excelente. Muy buen tackle ahora por parte de clarinete. ¿Qué va a hacer? La patada doble para sacarlo del encordado. ¿Quién viene? Pues viene Dogman. Así es, señores y señores. Las patadas que intentaba. El raquetazo. Se lo lleva. De lado a lado, de costa a costa, de esquina a esquina. La salida de bandera que aplica. Ahora clarinete. Ahí queda depositado Dogman. El raquetazo de Dogman. A las alturas, se la lleva con ese enganche. Sacándolo del cuadrilátero. Y ya, como quieren a Dogman. Y ahí viene el curita. Con ese tackle que intentaban los dos. Ahí vamos a ver, duelo de potencia, raquetazo. Responde el curita una vez más Dogman. Otra vez el curita. Se están dando y no consejo. Ahora doble raquetazo por parte del curita y de Daura. Tirando a Dogman. Ahora lo llevan al juego de cuerdas. Vamos a ver, doble patada para sacar a Dogman del encordado. Ha sido maratónica, sin respiro, tanto para luchadores como referee público y su servidor que les lleva las emociones de lucha libre. Raquetazos, todos están dando, ustedes lo pueden escuchar. La patada de cabrito de Dogman para el curita del diablo. El taco doble derriba a Dogman. ¡Foul! ¡Ahí hubo foul! ¿Qué va a decretar? No, una, dos, tres. Van a definir la contienda. Matanza. Bueno, ¿qué pasó ahí? No, pues dicen que Dogman y la patada de cabrito, ahora sí. ¿Qué va a hacer Dogman? Se lo lleva con esas alas del diablo, depositándolo al castigo favorito del curita revertido. Uno, dos, tres. ¡Ganó Dogman! Ganaron los llamados traidores. Vamos a escuchar porque va a haber palabras de, pues, estos gladiadores. Vamos a escucharlos, a ver qué nos tienen que decir. Thank you.
las porras divididas, ya hablaron Matanza y Dogman. Ahora vamos a escuchar el curita. Ahí está, señoras y señores, las palabras. Y ahí estamos finalizando esta gran contienda que nos acaban de brindar estas dos tercias rudas. La verdad es que queda calientito todo. Vamos a ver qué es lo que nos manda programación para dentro de 15 días. O dentro de 15 días. El curita y Dogman están programados como pareja. Así que hay que tener en cuenta esta situación. Continuamos porque viene la lucha superestelar. Hey,
Pues señoras y señores, comenzamos a tambor batiente también esta lucha superestelar en Super Libre. Estrella 2000, Boomerang, Nuclón y Resplandor enfrentándose al cariñoso Guerrero Jaguar, Dragón Muerte y Striker. Ahí tenemos a Striker castigando a Nuclón. Del otro lado, Brown Panther. Toma Estrella 2000, el Guerrero Jaguar en contra de Resplandor y Boomerang. Boomerang que sufría a manos del cariñoso, pero ya cambiaron de pareja. Ahora toma a Resplandor y ahí el castigo a la rodilla por parte de Brown Panther. El castigo del cariñoso. Cariñoso el día de hoy lo veo más delgado que hace 15 días. Y eso le puede beneficiar. Le puede beneficiar en cuanto a agilidad. Lo recordamos en la Arena Toluca hace pues algunos años, con esa gran agilidad, esa gran sapiencia en cuanto a la lucha libre. Ahí vemos a Boomerang. Con Nuclón. Se equivoca el cariñoso. Lo toma. Resplandor. Le aplica un tirabuzón. Va a volar Nuclón. Se lo lleva con una planchita al Guerrero Jaguar. Ya se rindió el cariñoso. Ahora el derribe de Nuclón para el Guerrero Jaguar. Del otro lado, Striker que sufre con Boomerang. Y Brown Panther con Estrella 2000. Y la primera es de los técnicos. Señoras y señores, vimos una fugaz primera caída. El grito de técnicos, técnicos. Ahí Brown Panther, el Guerrero Jaguar, cariñoso y Striker, que están planeando cómo pues revertir la situación en la segunda caída. Ahí vamos a cariñoso metiéndose con la gente. ¿Qué va a hacer? Viene el cariñoso. Vamos a la segunda. Ahora sí, el duelo que todos queremos ver. Boomerang en contra del cariñoso. Ahí vemos. Boomerang con el salto del tigre en contra del cariñoso. Rebote en cuerdas una vez más. El chiquitito de Boomerang se lo lleva con ese lazo. Del otro lado, estos dos son grandes luchadores. Gran rivalidad de años y años en la Arena Toluca. Y por eso la gente se les entrega de esa manera. Ahí vemos el golpe en el estómago. Se queja de un foul. El cariñoso. Y sale del encordado. ¿Quién es el que va a ingresar? Toma la batuta Striker. Se va a enfrentar a Nuclón también esta contienda histórica. Legendaria. Pide la mano Striker a Nuclón. La gente le dice que no. La gente le dice que no. Ahora Striker. Con el tackle derribando a Nuclón. Ahora sí. No, bueno, lo de Nuclón. Con el raquetazo, pero otra vez castiga a Striker. ¿Qué va a hacer? ¡Le camina encima! Vamos a ver qué es lo que hizo. Un nuevo lazo. Otra vez. Vamos a ver a Striker de lado a lado, de costa a costa. Se lo lleva. Ahora bien lo que ha hecho Nucleón. Está sacando la casta por parte del bando de los técnicos. El rebote en cuerdas otra vez. La jarocha se lo lleva bien, sacándolo del encordado. Va a volar. No, nada más ahí. Solamente, ahora vamos a ver, lo derriba el cariñoso. Y quedan 3 contra 3, frenan a Boomerang, fuman a Estrella, también a Resplandor. Y ahora viene con la silla Striker. La reacción ruda, demostrando
porque son los mejores rudos de Toluca. Y ahí el cariñoso que toma Estrella 2000 lo deposita en la esquina. Ahora el castigo una vez más a las costillas por parte del cariñoso. Viene el lazo al cuello del guerrero jaguar, que hace la cargada de Brown Panther, dejando en malas condiciones a Boomerang. Lo va a rendir. 1, 2, 3, señoras y señores. Ahora van a rendir a Estrella. ¿O qué le van a hacer? No, señoras y señores. Llevan a las cuerdas. La pasada del cariñoso. Ya está fuera Boomerang. ¿Qué van a hacer? Le abren el compás. Para dejar en malas condiciones a Estrella 2000. El trabajo en equipo lo toma el cariñoso. Con eso, 1, 2, 3, señoras y señores. Pues ya se acabó la segunda caída, también muy fugaz. Es el guerrero que quiere seguir castigando. Ahora viene en contra de Resplandor. Y del otro lado, Brown Panther en contra de Nucleonblast. Faltaba ahí entre en la entrepierna. Ahora sí, el castigo tanto de Guerrero Jaguar como de Striker. Ya rindieron a Resplandor, ahora sí se acaba la segunda caída. Bueno, seguimos con el castigo. Ahora va a volar el cariñoso. Qué manera de cargar a Nucleón, ustedes lo vieron. Y pues estamos a punto de comenzar la tercera caída, el castigo. Y ahí pues ya es de trámite en contra de Nucleón. Se terminó la segunda caída, ganaron los rudos. Vámonos a la tercera caída, así como ha sido toda esta función emocionante, llena de grandes contiendas. Y pues ahora vienen los técnicos a atacar en equipo, a atacar en grupo. Frena ahí el cariñoso a Nucleón y están limpiando la casa. Ya ahora se quedan mandando sobre el encordado los técnicos. Y ahí vemos a Nucleón que motiva a la gente para mandarle un saludo al bando de los rudos una vez más. Ahí está. Viene Brown Panther, señoras y señores, para enfrentarse a Estrella 2000. Esta rivalidad también luce interesante. Ahí vemos la rodada de Estrella 2000, que hace gala de su agilidad una vez más con ese lazo. Ahora otra vez le repite la dosis a Brown Panther, y una vez más, por si no le fue suficiente, y ahí lo hace que se equivoque Brown Panther. El setón equivocado de Brown Panther. Ahora lo sacan del encordado. ¿Qué va a hacer? No, pues imposible que vuele ahí Estrella 2000. Viene el castigo. Ay, 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 señoras y señores, estamos viendo a las leyendas toluqueñas, de un lado complementadas por un joven gladiador como lo es el guerrero jaguar. El guerrero jaguar pues se mete ahora con el público y va a enfrentarse a Resplandor. Ahora el juego de cuerdas, se lleva el saltito ahí en corto el guerrero jaguar. El grito de Resplandor, Resplandor. El guerrero jaguar con ese lazo, dejando en malas condiciones a el hombre que hoy viste de azul. Pinito de arriba Toluca, el lazo, dejando en malas condiciones al guerrero jaguar, que se va como un poquito adolorido nada más. Ahí vemos torniquete al brazo y el lazo al cuello.
allá y esto lo queríamos ver todos otra vez. Boomerang en contra del cariñoso y la gente que se enciende. Boomerang que pide pues a darle papá porque no hay de otra, vamos a luchar. El cariñoso también trae porras. Raquetazo del cariñoso. Responde Boomerang. Viene otra vez el cariñoso. El grito de arriba Toluca y otra vez Boomerang. El tackle del cariñoso. Viene esquina a esquina. Cortando la quebradora. Sensacional reguilete con quebradora que acaba de aplicar Boomerang. Ahora viene el tirabuzón. No, no, bueno. Al 3 contra 1, pues hasta yo le hago frente a Boomerang, que es un gran maestro, un gran luchador. ¿Qué van a hacer? Les llevan el juego de cuerdas. Ahí está el choque de masas. Choque en Nuclum, Esplendor y Estrella 2000. Vamos a ver qué va a pasar. Se alcanzan a zafar los tres rudos tirados. ¡Que viene! ¡Que viene la estrella! La estrella, no, bueno. Rompe Mr. Kong el castigo. Ahora que vamos a ver. Vienen los tres rudos contra tres técnicos. ¿Qué va a hacer la cazadora? Ahora se lo llevan bien. Los tres rudos, uno solamente por parte de Mr. Kong. Estamos viendo una contienda por lo demás interesante. Vemos el salto de Striker que falla en contra de Resplandor. ¡Tirabuzón! Del otro lado el castigo para Brown Panther. Ahí castigando, se queja de foul. Se queja de foul, está cobrando la de hace 15 días. La victoria es técnica. Se la cobró. La que les hizo hace 15 días el cariñoso Boomerang. Y la victoria es para los técnicos. En ningún momento se vio el foul, señoras y señores. Pero la victoria está decretada. Ahí está, señoras y señores. Sin palabras, porque se la acaban de cobrar a los chinos, los técnicos, perdón. Se la cobraron al cariñoso. Ahí está, vamos a ver. Vamos a escuchar. Striker es el que pidió el micrófono. Ya nos hace falta el VAR aquí en Lucha Libre Ultra, señores y señores. Ahí escuchamos al cariñoso que se encara con su rival. Ahí vamos a escuchar al señor Resplandor. Ahí está, señoras y señores. Máscara contra cabellera. Ahí viene hasta el referee, ¿eh? Vamos a ver, sí, se va a subir el cariñoso. Hay un reto de máscara contra cabellera. Pide que se salgan los técnicos. Dice Kelly Boomerang solos. No, ya se va el cariñoso.
Y la gente que se mete con el cariñoso. Ya se van, señoras y señores. Así. Así estamos terminando esta gran función. Segunda del año 2020. Muchas gracias por habernos acompañado y que hayan disfrutado esta sensacional función que acabamos de tener. Nos vemos la próxima semana, que vamos a tener una vez más esta función de lucha libre con la presencia del Rayo Tapatío el próximo 26 de enero y como exclusiva 9 de febrero. No se la pueden perder porque estará presente Alebrije de AAA con Cuije aquí en el Gimnasio Halcón Galáctico. Señoras y señores, muchas gracias y hasta la próxima.